ten conmigo a un diálogo con la naturaleza. Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Una vez planteado el dibujo, procedemos a aplicar los colores de mancha, que serán los colores iniciales, y serán colores muy oscuros que se encargarán de delimitar la obra. Como podemos notar, este dibujo pertenece a los grandes genios del arte clásico, que tendían a ser una estructura bastante suelta, dinámica y espontánea. Empezamos a delinear los troncos. Estos troncos se encargarán de crear una estructura en la obra. Como podemos notar, los troncos tienden a tener un color oscuro para que ese color sirva de fondo ante los colores que luego aplicaremos. Seguimos dibujando los troncos, pero estos colores que utilizamos son el verde con el tierra sombra natural. También utilizamos el tierra sombra natural con el rojo y el azul con el tierra sombra natural y el verde con unos toques de rojo. Eso provocarán esa variedad cromática como fondo. También colocamos unos azules muy difusos, unos azules cielo, pero con una gran cantidad de blanco para conseguir esa atmósfera del fondo. Claro, en este caso ya son colores todavía un tanto oscuros, porque ellos se encargarán de darle luego ese soporte que tanto necesita la obra para lograr la profundidad. Ahora seguimos trabajando los colores de fondo del suelo. A este colorido lleva el nombre de primera mancha o primera capa, porque se encargarán de estructurar la obra. Como podemos notar, la primera mancha son bloques de colores que luego se detallarán y se convertirán en una gran obra. Seguimos aplicando colores, estructurando la obra, pero son más bloques de manchas que luego entraremos en detalle. Ahora son simples manchas. Los reflejos del agua también son manchas. Ya una vez teniendo la primera mancha, comenzamos a tocar, a detallar la obra con la segunda capa, buscando la entidad en cada plano. Como podemos notar, hay algo que quiero que tomen muy en cuenta. Algunos artistas tienden a buscar una especie de una brocha de abanico para hacer el verdor, y el verdor no es un solo verde ni una sola hoja. La hoja, cada árbol tiene una hoja diferente que tiene vida y tiene una estructura diferente.
Entonces, para eso hay que dar una pincelada específica en cada plano y cada hoja también tiene un color propio. Por eso vemos tanta variedad de verde en el paisaje. Como podemos notar, hay verde anaranjado, verde rojizo, verde tirando a color tierra, verde tirando a los azules, verde color hoja chillón. O sea, hay una amplia variedad de verde, verde amarillento, verde azulado, también hay verde violáceo. Porque en realidad la variedad de verde en la naturaleza es muy amplia. No es el verde no es un patrón, seguimos colocando los puntos de luce que nos crearán una sensación de atmósfera y de lejanía. Esta obra tiene un gran encanto visual porque esa sensación de humedad y de lejanía nos crea un aire de nostalgia porque es un paisaje que con frecuencia visitamos, pero que a veces quisiéramos que esté cerca de la casa, pero pertenece a su zona de paisaje. Algunos paisajes podemos inventarlo. Paisajes culturales que podemos inventarlo y llevarlo cerca de nuestra hábitat, pero este es un paisaje que pertenece a su área, al paisaje. Es un paisaje cargado de luz y de encanto. La espontaneidad de este paisaje nos da vida. Los grandes genios del arte siempre soñaron con poder pintar un paisaje de esta naturaleza. Todos los grandes genios lo pintaron, pero siempre cuando lo lograron hacer, tuvieron un encanto emocional, precisamente por lo que el mismo paisaje le permitía lograr. Hay una gran variedad de luz y una gran cantidad de tonos que él mismo nos permite recrearnos. Ahora entramos a detallar los troncos. Esos detalles que le vamos a dar a los troncos le darán un gran aire de realismo. Se convertirá en un gran paisaje realista que creará un impacto visual y un encanto. Ahora nos concentraremos en los primeros planos. Estos primeros planos crearán una estructura para que la obra alcance un nivel de realismo bastante sólido.
seguimos potenciando el color y la luz. En esta obra de arte tenemos una mezcla de estilo. Por un lado tenemos el arte clásico mezclado con el clásico impresionista. Con ese impresionismo, con esa calidad de luz y de color. Seguimos tocándolo con luz, con sus golpes de luz que le darán esa sensación de frescura y de cercanía. Recordándole que entre más nos empeñemos en los detalles, mayor será el nivel de realismo que alcanzaremos. Seguimos tocando las cortezas de los árboles. Como podemos notar, cada árbol tiene una especie de corteza diferente. Cada árbol es como si fuera una persona que tiene un registro en la huella digital diferente. Cada árbol tiene una especie de corteza muy diferente al otro. Y tenemos que poner mucha atención a la hora de lograr esos efectos. Como podemos ver, son bastante fáciles. Solo hay que aplicar pinceladas suaves para lograrlo. Pero en este caso, es detenernos en la imagen para poderla transportar al lienzo. Como podemos notar, cada estación tiene un encanto. El otoño se viste de color y de luz y nos entrega una alta gama de suavidad, de frescura. Son colores muy enternecidos.
seguimos potenciando el color, dándole toques de sombra y de luz para crear esa sensación de realismo que lo convertirán en un paisaje realista. Muchas gracias por acompañarme en esta edición. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Espero que les haya gustado esta entrega. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo con la Naturaleza.